Bienvenidos a un nuevo video. Me tomé unas pequeñas vacaciones, como pueden ver. Yo ya tenía como unas 3 semanas que no subía videos porque pues estaba haciendo como otras actividades, o de repente como que no me alcanzaba el tiempo. Luego aparte, aquí arriba de mi casa están construyendo otro como departamento y todos los días es un ruidajo, y apenas hasta ahora como que se queda libre sin ruido, y es por eso que apenas estoy de vuelta con muchos más unboxings, reviews y todo eso de muñecas. Les quiero mostrar todo lo que he conseguido. Para que vean que no me he olvidado de ustedes aquí en el canal, conseguí estas dos Monster High, que ya después les voy a decir por qué no he comprado las demás, que me encantaron estas dos. Voy a estar haciendo unboxings de ellas aquí en el canal estas semanas, estos días. También conseguí la serie 4 de las Rainbow High. Tengo pues a estas chicas. Me falta todavía de esta serie 4, me faltan dos más. Ah, no, una nada más. Vean, que tengo a la otra chica, que no sé si estuvieron viendo las historias de Instagram, y ahí estuve como posteando videitos de cuando las encontré en las tiendas. No estaba seguro si comprarlas o no, pero al último me convencieron de que pues si las comprara, y pues estaré haciendo las reviews. Pero el día de hoy les quiero mostrar a una de mis favoritas de la serie 4, y con ella quiero empezar este regreso a mi canal después de tomarme unas vacaciones de 3 semanas. Y pues ya ahora sí estamos de regreso con toda esta serie de reviews intensas, y voy a empezar con esta chica de Rainbow High, que es Lila Yamamoto. Y esta chica es de mis favoritas porque, como ya saben, a mí me gusta mucho la cultura japonesa y la coreana. Entonces ella me gustó porque es como un estilo japonés, y el enfoque de ella es artes visuales, como lo pueden ver aquí. Y pues la cajita de la serie 4 viene así con la muñeca, a todos los personajes aquí alrededor. La única chica que me hace falta es ella. De hecho, esta es la que menos me gusta, pero ya fuera de caja, a ver qué tal está. Y pues aquí está Lila Yamamoto, y viene con su segundo outfit. A ver si se parecía bien, pero si no, ahorita lo vamos a sacar. Y por la parte de atrás viene pues la imagen de todas las chicas. Y pues aquí vemos que es la serie 4. Y pues sin más, voy a sacarla de su caja y vamos a hacer una review a detalle. Ok, ya tengo a el personaje fuera de su caja. La caja viene así con este diseño muy sencillo, como de arco iris. Y aquí es donde venían los accesorios, y por la parte de atrás trae este como diseño metálico, y ya viene tu caja pegada aquí en la otra parte de la caja para los accesorios. Y algo que yo no sabía de estas muñecas, que está la cajita por si las quieren guardar, algo que yo no sabía es que viene con un par extra de piernas como las de Pacific Coast, lo cual pues se me hace bien, se me hace padre. Y viene como varias, bueno, dos maneras en las que tú puedes abrochar los zapatos estilo japonés. Entonces, pues está muy padre porque el manual te viene personalizado de acuerdo a la muñeca en cuestión de los zapatos. Trae su stand de color morado con glitter, que es este que está aquí. Y pues con la agarradera de la cintura. Y pues esto es lo que tenemos para el stand. Viene con un segundo outfit, que es esta falda con detalles como muy al estilo kimono japonés. Vean el cordón súper bonito con un sakura. Bueno, trae esas tres florecitas de sakura y es en color morado, con este como tul aquí y una faldita cortita debajo. Se me hace súper bonito el detalle. Me gustó mucho esto, lo de sakura. Viene también con otra blusita aparte, que esta no se me hizo tan japonesa, se me hizo más como china o coreana el estilo.
pero trae unos sakuras también ahí bordados, lo cual está súper genial el detalle del bordado de esta blusa en plateado y en morado. Trae las florecitas y viene el segundo par extra de zapatos. Vean qué bonitas están las sakuras ahí, y el listón que es el que viene en el manual que te dice cómo ponérselo. Y por la parte de enfrente trae este diseño. Ahí está. Esto de plástico que viene aquí es nada más como para sostener el cordón, para que veas cómo está amarrado. Y cuando al principio yo vi esos zapatos pensé que eran transparentes de aquí, esta parte de aquí, porque mira, eso transparente, y que está súper genial que sea transparente, pero no, son negros. Entonces sería muy padre como tener un estilo de esos zapatos, pero todos transparentes, como con glitter adentro, que se mueva con líquido, no sé. Se me ocurrió ese diseño, ¿no? Y aparte viene con el peine, que es un color del mismo color que el stand. Y ahora sí, pues tenemos a nuestro personaje, que es Lila Yamamoto. Y aquí está. Chéquense su carita, qué bonita, y los ojos. El color de ojos es azul con poquito morado y trae este glitter en las sombras, en los párpados. Y me gusta el detalle de las cejas, que es muy así, muy grueso, pero cortitas, como al estilo como una geisha, no sé, podría ser. Y trae estos como stickers que son muy al estilo kawaii, como de Cora. Y pues viene con estos aretes de sakura que traen la letra R. Es plástico duro, no se mueven. Y de este lado trae la H de Rainbow High. Sus labios son en un tono pues como rosita con degradado en los labios, muy de estilo asiático. Y trae ese como curita de decora en la nariz. Y trae el tupé súper lleno de producto, vean. Está súper duro, pero está muy bonito. Y en las trenzas que trae aquí, ya no trae producto, está súper suavecito el cabello. Viene en varios tonos, en tono como gris, es morado y como grisecito, café, no sé, como plateadito. Y en cada una de las coletitas trae esos listones. Ahí los pueden apreciar. Y luego trae esta blusa que es como kimono, que trae la palabra rainbow estampada. Es como color gris, brillosita o plateadita, no sé. Y trae estos detalles también como de sakura en estos brochecitos que trae aquí, lo cual se me hace súper genial. Y de este lado de acá trae como un detalle, un colguije aquí también, con unas como hojitas de sakura. Trae ese listón como si fuera un obi o un, pues sí, como el cinturoncito que traen los kimonos. La manga es un poquito más así, abombadita. Y trae esta falda como en un vinil, vean, este material como vinil brillosito en color pues morado también, con un kanji ahí japonés, y esos como estoperoles plateados. La verdad, este kanji no sé qué significa, tendré que buscarlo. ¿Qué será? ¿Sakura? No sé. ¿Yamamoto? No sé. Y pues, la articulación de las rodillas de esta muñeca es más arriba que las que estamos acostumbrados a ver, las demás muñecas. Y en sus manos trae estos guantes. Vean, que son en color negro con esa tira morada y ese brochecito en color plateado, y se les pueden remover. Es un material como de vinil también, se le pueden quitar, no vienen moldeados. Y las uñas de esta muñeca son en color moradito, cortitas. Y los zapatos son de plataforma, muy al estilo Harajuku, y trae esos stickers como emojis ahí en las plataformas. Y al querer remover, a ver, pues están bien metidos los pies. Es que trae el pie de punta. Vean, ya saben que esas muñecas pues traen su pie normal flat para el otro estilo de zapatos, y trae los pies de punta para estos zapatos. Y el zapato
trae como este broche, este agarradita, mira, que se puede agarrar aquí el talón y se mueve. Ahí está. Y estos son unos estoperoles en piquito, muy como rockstar. Sí, todo este estilo de esta muñeca es como muy estilo Harajuku. Y trae sus calcetincitos así. Y pues este es el primer outfit de Lila Yamamoto. Ahorita le voy a poner el segundo outfit para que ustedes lo puedan ver. Un detalle extra, vean, la muñeca trae esta blusita, viene así agarrada acá desde abajo. Y pues trae velcro en la parte de aquí de atrás. Y el cinto es por separado, lo cual se me hace súper genial porque lo puedes utilizar para hacer diferentes combinaciones con otras prendas de otros personajes. Listo, ya tengo aquí a Lila con su segundo outfit y se ve así. Ahí está su blusita y este cinto que viene con los sakuras y su falda en la parte de abajo. En la parte de atrás trae este moño que es todo un cinto completo y ya tú le das la vuelta y por enfrente queda el sakura y por atrás queda este moñito que está así. Y su falda. Y aquí están los zapatos. Vean qué padres están los zapatos. Me encantan. Sí, es un poco batalloso porque están como con los dedos gruesos. No puedo abrochar bien ahí como las instrucciones dice el estilo del zapato. Pero pues ahí me quedó medio enredado. Pero vean qué padre se ve todo el outfit completo. Está súper bonito, súper innovador. Todo el outfit, la mezcla de lo japonés con lo moderno. Y pues entonces este es el segundo outfit de nuestro personaje, pues aquí con su stand para que tú lo puedas poner en su display. Díganme en los comentarios cuáles de los dos outfits les gustó más de esta muñeca. Creo que me gusta más el outfit anterior, pero más este cinto y los zapatos me gustan. Los dos estilos de zapatos me gustan mucho. Pero es como tradicional con el estilo Harajuku que les digo, como decora y así. Pero a mí lo personal me gustan más esos zapatos porque es más como el estilo mío y que estos. Pero los dos están súper geniales para que tú puedas hacer la combinación que tú quieras. Y pues nada, esta es la primera muñeca que voy a abrir de la serie 4 de Rainbow High. Voy a estar leyendo todos sus comentarios y comentándolos. No olviden dejarle like a este video si les gustó. Y pues ya estamos aquí de regreso. Y me encanta estar abriendo esta serie 4 con ustedes aquí en el canal. Entonces pues sin más, nos vemos en un próximo video de unboxings de Rainbow High y de Monster High, que es lo que voy a estar subiendo estas semanas próximas. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye.